Hola, ¿qué tal? Muy buena, 15 de mayo del 2014. Aquí abajo dejaré un par de comentarios que me habéis dejado por ahí. Un hombre de Serbia llamado Pedrag abrió una cuenta en Facebook con la esperanza de encontrar al amor de su vida, ¿no? Se puso a enviar solicitudes de amistad y envió 5.000 solicitudes de amistad. La verdad es que empezó a enviar solicitudes de amistad como loco. 5.000 en total, pero lamentablemente este hombre de las 5.000 solo le respondieron 15 y aparte esas 15 lo rechazaron. Según dice él, las 15 que me contestaron se negaron a ser mis novias, el resto simplemente me ignoró. Cuando alguien te ignora es lo peor que te puede pasar. Bueno, si te ignoran y no te conocen, la verdad es porque no te tiene por qué afectar. Una persona que no te conoce no te tiene que afectar que te ignore, básicamente, ¿no? No obstante, este tremendo fracaso en Facebook, Pedra no se va a rendir. O sea, él no se va a rendir y va a seguir buscando a la mujer, esté donde esté. Esté en el Himalaya, esté en un rincón del internet y esté donde esté. Así asegura Pedra, este serbio, que bueno, que lo han rechazado 5.000 mujeres por Facebook. La verdad es que también a la página que se ha ido para buscar el amor no es la correcta, porque Facebook es para olisquear y para la gente que conoce. Yo le recomendaría a este hombre otro tipo de página, como más dedicada exclusivamente al ligoteo. Este hombre asegura que vive en un pueblo cercano a Belgrado, una aldeíta, supongo que será, o algún pueblecito, y la población allí es muy mayor y este hombre pues allí no consigue encontrar amor. Pero buscarlo por Facebook, la verdad es que es un caso curioso, la verdad es que es un caso tela marinera. Así que un fuerte abrazo a todos, me despido atentamente de vosotros, hasta el próximo vídeo, salud.